más al canal de Pedro Rosillo. Hoy tenemos a otra persona muy especial, como todas las que pasan por, por el canal de, de este, de Pedro Rosillo. Se trata de María Luisa Fernández, una persona que siempre ha estado ligada a la defensa y a la inteligencia de España. Y, eh, bueno, es licenciada en Derecho, algo de su currículum. Eh, y qué más podemos tener datos de ella interesantes por aquí? Tiene un máster en dirección de empresa y el curso, curso de defensa nacional en el Centro eh, Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Bueno, también es consultora, broker, investigadora del, eh, del Congreso Nacional de Seguridad, Universidad de Granada, analista en el Observatorio Europeo de Seguridad y Defensa. En fin, eh, ha ocupado muchos cargos dentro de la defensa y la, y la inteligencia de este país. ¿no? Eh, a su ponente, director en diversas áreas de seguridad y defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un amplio currículum. Y sin más, eh, damos la bienvenida a María Luisa Fernández. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Cómo está? Buenas noches a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por invitarme, Pedro. Pues muy bien, eh, María Luisa, tiene un amplio, un amplio currículo en, tanto en inteligencia como en la defensa de este país. Eh, en fin, ¿qué cargo considera que ha ocupado el, el más destacado, digámoslo así, para que te conozcan un poquito la gente? Bueno, um, espera que se, me, que se me cae, no sé si me oyes si y me pongo uno. Sí, me... sí, se vale. sí, te escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, he sido siempre una persona... Muy, muy inquieta, entonces me movía me mucho por todos los centros de estudios, los seminarios y a partir de, de esos conocimientos de esa gente, pues empecé a hacer los cursos y después de los cursos, pues por relaciones ya empecé a dar conferencias y a escribir en revistas militares españolas y, y extranjeras y también en la revista Ejército, y entonces es un currículum pues, que sinceramente me ha costado mucho eh, conseguirlo, no es fácil este ámbito de la seguridad y la defensa, pero vamos, actualmente ya, ya, ya no estoy en, en activo, la última actividad que tuve fue la directora de Seguridad y Defensa del, del Club Diálogos para la Democracia, y ahí me dedicaba a... Eh, dirigir eventos eh, de defensa para promocionar la cultura de defensa en, en España. Bueno, ¿cómo ve actualmente la situación en, en España a nivel nacional? Porque, eh, por un lado, tenemos a un Pedro Sánchez que dicen que, que próximamente eh, convocará elecciones, dicen que va a haber un relevo... Dicen que va a haber una crisis de gobierno para otoño, dicen también que va a haber en, en otoño unas movidas tremendas en España por la crisis económica. ¿Cómo ve el futuro de España a corto plazo? Bueno, como tú dices en tus programas, que te sigo con mucho interés y estás muy bien informado, estamos en un momento muy duro, apocalíptico, de alguna manera, pero del que se puede salir. Luego daremos algunas claves de líneas de, líneas de acción. Eh, yo creo que este partidismo, bipartidismo, está ya agotado y que el régimen, y que el régimen del 78 mmm, también. Lo que pasa es que con los movimientos de la, de la disidencia, en cuanto sale un movimiento de disidencia que pueda hacer tambalear el sistema y el régimen del 78, ahí unen sus fuerzas estos partidos que, que cobran del erario público para bloquear cualquier iniciativa. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, que he seguido un poquito la manifestación de, que, ha, que, ha, que ha sido convocada hoy de, de Sol eh, hasta el Congreso, me parece, y bueno, con independencia de la problemática que tenga el, el convocante. Eh, ahí lo que se ha manifestado es ya el pueblo el pueblo con sus reivindicaciones con independencia de cualquier ideología política y han atacado a esta manifestación porque eh, tienen mucho miedo incluso el partido vos a que salga un movimiento que sea ajeno a a, a, a este régimen de, de partidos, incluido este partido nuevo que es el Partido Voz. Y eso lo sufrí eh, o lo sufrimos los miembros que fundamos eh, Resistencia Democrática. Como ustedes saben, esto nació en Núñez de Balboa, fue un movimiento... Se podría decir que espontáneo, pero ahí había partidos detrás y cuando al tercer día montamos resistencia democrática, eh, pues eh, rápidamente de, no nos cubrían, eh, diríamos, eh, la prensa, eh, los medios de la derecha, ni, ni Radio Intereconomía, ni El Toro, ni el Distrito TV, no nos cubrían lo que, lo que decíamos. Por eso mismo, porque querían hacer monopolio del discurso, de la narrativa, en este caso de lo que la prensa de izquierdas denominó eh, la, extrema, la extrema derecha y que no era cierto, por supuesto. Sí, porque en ese movimiento que se produjo en Núñez de, de Balboa, eh, se puso el gobierno muy nervioso, pero que muy nervioso, qué curioso, qué miedo tenía a los ciudadanos, qué miedo le tenía a unas simples eh, cacerolas, tanto es así. Que ordenó a la policía, incluso a los servicios de, de inteligencia, que se busca, que se pusieran a rastrear a ver quién eran los organizadores de esas, de esas caceroladas. Bueno, vamos a ver algunos titulares. Vamos a recordar qué ocurrió exactamente con algunos de los titulares de la prensa ¿eh? de aquel momento. Y por ejemplo, aquí tenemos el confidencial. La Guardia Civil ordena rastrear redes para detectar convocatorias de caceroladas. ¿O acordáis de las caceroladas de Núñez de Balboa? La Comandancia de Madrid remite un escrito a todos los puestos de la corporación con el fin de atajar cuanto antes los llamamientos a realizar aglomeraciones. El gobierno no quería que la gente, eh, en fin, se juntara. Tenía pánico, pánico. ¿Eh? Bueno, vámonos al confidencial. El gobierno ordena localizar a los promotores. Eh, de las caceroladas para llevarlo ante la justicia. ¿eh? Querían llevar ante los tribunales a los que habían organizado eso. O sea, ninguna broma, ¿eh? Fijaos que miedo. Llevaban armas, llevaban... No, no, llevaban cacerolas, señores. Llevaban cacerolas, nada más, ¿eh? No llevaban ni trabucos, ni cuchillos, ni nada de eso. Y fijaos que, eh, como si fueran terroristas, prácticamente, ¿eh? ¿Eh? Resistencia democrática, efectivamente. Bueno, y eh, vamos a ver otro titular también del confidencial de aquella época. Eh, eh, dice la policía investiga las protestas contra el gobierno para perseguir a los organizadores. ¿Qué titulares? Eh! O sea, eh, os eh, lo de resistencia democrática, os tenían en el punto de mira, ¿no? María Luisa. Sí, eh, nos tenían en el punto de mira e incluso a mí me llegaron a preguntar qué cuántas personas éramos, que quitáramos los Twitter y que quitáramos todo lo que estábamos generando. Porque, eh, bueno, tengo que decir aquí que éramos tres personas. Yo era la persona que llevaba la comunicación, la que estaba en la calle. Luego había otra persona que era el estratega, que es Rafael Ortiz, el mismo que entrevistaste tú el, el otro día. Y luego había una persona muy experta en, en, en redes que estaba, que estaba oculta y es la persona que llevaba eh, toda, todo el tipo de la comunicación en redes con un servidor en el extranjero. Y fue a esta persona a la que eh, un día llamaron a su puerta y ya eh, le tenían absolutamente detectado. Y la razón era que tenía un Twitter que empezó con el nombre Paseamos Juntos y que luego se convirtió en, en, en Resistencia Democrática. Digo lo de Paseamos Juntos porque se podía pasear lo que no se podía es concentrar un número de personas y, y hacer reivindicaciones por eso al principio eran los paseos desde el principio de la calle hasta hasta, hasta el final la novedad fue que con tres personas eh, fue un experimento también te digo de cómo tres personas podían lograr eh, con muy poco tiempo la mayor eficacia y la mayor eh, repercusión. Y esto asustó mucho tanto eh, a, los, a algunas personas de los servicios del servicio de inteligencia y también del gobierno. Y como había tenido un pasado que yo era analista mmm, y seguían un poco mi trayectoria, qué es lo que me gustaba a mí más de la inteligencia, que luego lo voy a comentar aquí. Pues y sabían lo honesta que yo soy, y sabían que yo no estaba mintiendo, y que yo no me echaba a la calle por un por un capricho, ¿no? Y, y bueno, eh, así fue, así fue el asunto. Claro, porque a ti te tenía más que detectada, ¿no? que decir, tú eres una conocida de, de, de ellos perfectamente, ¿no? Exactamente. exactamente. No tenía secretos para ellos. En ningún no, momento se no. tenía perfectamente detectada y, 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 y localizada. Fijaos, tres personas solo, ¿eh? Tres, tres personas solo. Eh, no hacen falta mucho. Con que sean pocos y buenos es suficiente. Pocos y buenos, no hacen falta más, ¿eh? No hacen falta muchos más. Eh, bueno, ¿en qué terminó todo eso? ¿En qué terminó al final? Porque eh, al final, bueno, para unos ciudadanos con cacerola, allí... Os mandaron, no sé si 20 o 30 coches de policía o más, ¿cuánta policía mandaron allí? Como si fuerais terroristas, ¿no? Exacto. Eh, la novedad respecto a después otros grupos civiles que salieron después de Resistencia, porque lo que tuvo de bueno y de malo también Resistencia Democrática es que abrió el melón. Abrió el melón de la resistencia, eh, yo cargué bajo mis espaldas como una cabeza de turco, yo era muy consciente de lo que, de lo que, podía, de lo que podía pasar y estaba entrenada para ello. Y, y al abrirlo, pues después me uní a otros movimientos de la resistencia con el único eje, objetivo de crear un movimiento que fuera libre y, y eficaz y que estuviera unido. Una, una cuestión que no, que no logré, que no logré tú, tú sabrás, la cantidad de movimientos de, de resistencia que surgieron, cómo no se han podido unir en algo que yo creo que, que es fundamental, eh, que es la única opción de salida dentro del, del grupo al que pertenezco, eh, que es crear una, una, una corporación por la, por la libertad. Mm. Y desde eh, luego nos atacaron a eh, todos y se disolvió. Es cierto, se, se disolvió resistencia de, 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 democrática, que ya no existe sí, esa, ese, ese sí, movimiento. Se, se disolvió. El último en disolverse fue, fue la persona de las redes y al final le tiraron el Twitter. Le tiraron el Twitter. Incluso ¿Cómo ves tú ahora mismo? Yo... Incluso con el nombre cambiado porque cambió el nombre, porque el nombre lo habíamos eh, hecho Rafael y yo, e eh, incluso con el nombre cambiado, mmm, con un montón de seguidores, miles de seguidores, al final se lo tiraron. ¿Cómo ven en estos momentos los servicios de inteligencia de este país? Porque a mí me han dicho de que no existen dos facciones, que existen multitud, que existen, están que súper divididos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay unidad? ¿Se han plegado algo de Pedro Sánchez? Están muy divididos, enfrentados. Eh, ¿Cómo lo ven? Bueno, mmm, yo creo que, que estamos viviendo porque están dirigidos desde, desde este gobierno, y entonces pues yo no, yo no hubiera tomado determinadas decisiones, a lo mejor que, 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 que se han tomado, pero yo mmm, el problema fundamental que he estado estudiando un poco eh, los servicios de inteligencia. voy a, no sé si lo van a ver, este libro. los servicios de inteligencia españoles. desde la transición, este libro es una base muy, muy interesante. si ahí se ve, por ejemplo, el organigrama eh, del centro o también la comunidad de inteligencia, eh, vemos que la inteligencia está, está desarrollándose mucho en otros países muchísimo más que aquí y aquí hay un, un concepto que, que está muy, muy vacío con el que yo siempre he querido defender ese, ese nicho ese área dentro del servicio de inteligencia que es el, el estudio el departamento por llamarlo de alguna manera de escenarios de escenarios remotos es decir la, la inteligencia tiene diferentes fuentes las, las fuentes humanas que son las que realizan pues todos los, los agentes con las diferentes características de, de topo de colaborador de infiltrado de no sé qué eh, luego están las fuentes, diríamos, de medios de comunicación, que las llaman las fuentes OSIN. Las primeras se llamarían las fuentes UMIN. Y luego están la, las fuentes de SIGIN, de las señales. Pues eh, resulta que, que el escenario remoto. Te da, diríamos, una veracidad más potente y segura sobre lo que está pasando en las fuentes humanas y lo que está pasando en las fuentes de informes, de blogs, de medios de, de comunicación. Y como lo, la cúpula, diríamos, tanto en el servicio de inteligencia como posiblemente en el ámbito gubernamental, está recibiendo información. De uno, diríamos, del escenario remoto, pero del que es. Eh, diríamos eh, de fuentes eh, globalistas de la élite globalista que potencian el nuevo orden mundial, y no hay un contrapeso dentro de esa captación de fuentes del escenario remoto de, de lo que nosotros obtenemos de nuestro grupo Corporación Libertad, de lo que nosotros obtenemos que es para la liberación del hombre para que eh, eh, utilice su libre albedrío y sea libre y próspero. Como no utilizan esa información porque no les interesa, al final toda la ciudadanía... Mediante el órgano gubernamental, mediante los servicios de inteligencia que comunican a su vez a los medios de comunicación, que son, que son amplísimos: información, contrainformación, todo esto que el neutral, todo esto que vemos, pues todo el mundo tiene un pensamiento único, un pensamiento uniforme. Es decir, eh, si la disidencia logra en algún momento, y lo digo como una opción, no algo que yo quiera en este momento, pero si quiere ampliar eh, su espectro para hacer realmente una información útil y unas decisiones útiles políticas, debería contar con este departamento que se basa en la información del escenario eh, remoto, pero no el globalista, sino el eh, antiglobalista, el, eh, el eh, que procede del grupo liberacionista. No sé si es un poco complejo, pero no sé si ustedes han entendido. Si yo estuviera ahora dentro del sistema, me presentaría en el servicio de inteligencia y propondría. Esto, ¿qué pasa? Que las personas líderes, eh, cabezas de los servicios y de los órganos máximos, están en la narrativa del discurso eh, de la élite y de todas esas fuentes del escenario remoto eh, globalista, de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y no quieren saber de momento sí. nada más. Sí, pero eh, María Luisa, la pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están ahora mismo? ¿Cómo enfrentan los servicios de inteligencia españoles? Eh, a mí me han dicho que están muy divididos eh, desde tu conocimiento, si tú sabes algo, cómo enfrentan estos momentos. ¿Están plegados a las órdenes de Pedro Sánchez? ¿Están muy divididos y muy fraccionados? En fin, cómo lo ves, cómo están en estos momentos. Por supuesto que están, que están plegados porque hay, hay un, un, un totalitarismo absoluto, ¿no? Lo, lo, lo hemos visto nosotros, la disidencia con, la, con, la, con el control de la, de la información y, y de, la, de la acción, diríamos, social en las calles. Pero mmm, me, me han dicho que hay un grupo mmm, que desea. Que desea que no que, que, que haya una opción distinta a ese bipartidismo porque en ese bipartidismo no hay mejora para la sociedad, no hay creatividad y, y, y no se sale del hoyo. la ley de la inteligencia, eh, si uno se la repasa en su articulado, te dice que hay que proteger los intereses nacionales. Eh, hacer contrainteligencia si nos quiere atacar algún país extranjero, fortalecer nuestra identidad nacional y todo eso, como ustedes saben y todos los, los que nos están escuchando, con el tema eh, de Marruecos, el tema saharaui, todo eso se ha quebrado. Y aquí nadie dice ni mu, ni mu. Tenemos a un presidente que ha sido supuestamente, entre comillas, chantajeado. Por el rey eh, marroquí. Y eso es de graves consecuencias para España. Y aquí nadie dice nada. Hmm. Ni hace nada. Hmm. Pero eso se puede bueno. quebrar. Se puede quebrar. Porque si enlazamos este argumento que estoy dando con los problemas que ya está teniendo la ciudadanía como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, que nos han traído de a colación la, la crisis energética, la inflación, la crisis de los alimentos, eh, todo lo que estamos viviendo, la falta de trabajo para muchos jóvenes, el desmantelamiento de la agricultura que no tienen fertilizantes, que tienen una, una, una cota de producción de la agricultura, incluso les dan subvenciones para que tengan los campos vacíos. Si unimos a eso la crisis migratoria, que tú ya lo has dicho en tus canales, que se espera que hay. En, 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 en el ámbito migratorio, 40 personas esperando para venir. 40 a... millones, sí. 40 millones? 40 millones de africanos que tienen eh, van a venir de forma inmediata, o sea, ya, que están quieren venir ya. Exacto, exacto. Todo esto, junto lo, con lo que te he dicho anterior, eh, hemos establecido dos escenarios. Si la Unión Europea no se desintegra tan pronto, vendrán en masa esos, esa, esa crisis migratoria que nos va, nos va a dejar hechos caos y ahí es cuando ya hasta los izquierdistas se van a dar cuenta del caos en el que nos hemos metido. Pero si la Unión Europea... Eh, se desintegra ya rápidamente como consecuencia de esto que, que he dicho, de este escenario, lo que va a dar son movimientos en la Unión Europea políticos con signos comunes, con tres denominadores comunes. Uno, por la crisis migratoria insoportable, que supone además, aunque la gente no se está dando cuenta todavía, una mmm, alteración sustancial de la cultura occidental y una sustitución de la raza blanca en Europa, por ahora en Europa. Y también eh, va a haber una movilización de los ciudadanos en contra de la agenda eh, globalista del, del grupo de, de Davos y la crisis económica, por supuesto. Uh -huh. Eh, bueno, eh, yo pienso que sí. También Rafael Ortigo, el analista de inteligencia que tuvimos aquí hace un par de semanas, nos dijo que el reto más importante que iba a enfrentar a eh, España en más corto plazo era eh, la crisis migratoria. Y, y bueno, eh, ¿cómo ve otros eh, acontecimientos internacionales como la guerra de Ucrania? ¿Qué papel juega? Eh, ¿Qué se llegará? ¿Qué piensas? Eh, ¿Cómo se terminará si sí es que se termina? Bueno, eh, eh, ahí en, en mi currículum, no sé si has leído que estuve en, en la sede de la OTAN, fui invitada por el hermano de, de Javier Solana, Luis Solana, porque hacíamos los papeles en el Observatorio Europeo. Y claro, cuando eres más joven, pues te llevan a los sitios e incluso hice mi tesis en la Sociedad de Estudios Internacionales sobre el nuevo orden internacional. Tú, fíjate, bueno, ahora se le llama mundial, ¿no? Con lo de la Agenda 2030. Y, pero en, en esta cuestión, en particular, eh, España. No se debería de haber metido en esa guerra. Ahí no tenemos nuestros intereses nacionales. El único objetivo, que es la segunda fase, la guerra Rusia-Ucrania, es la segunda fase de lo que hemos vivido en el 2020. El único objetivo es el esclavismo de la, de la, de la población. Eh, hablo también de la europea, porque aquí las facturas las van a pagar los europeos y ya la están pagando con el tema de la energía y con todo lo que hemos dicho. El esclavismo y la pobreza, y la pobreza. Y, y bueno, mmm, si hubiera estado Trump gobernando, se llevaba muy bien con Putin y ya dijo en su día que él no hubiera consentido eh, que esto hubiera ocurrido. Pero también hizo después unas declaraciones Trump. Y te lo digo porque, porque esto lo sé yo porque tengo contactos con, con gente en América, aunque es de la, de la resistencia, luego si quieres hablamos de ello, de la resistencia china en Estados Unidos. Y, y, dijo, y dijo Trump, pero claro, ahora en esta segunda fase de la guerra ya iniciada de Rusia con Ucrania, lo que yo no voy a soportar es que Putin amenace nuclearmente a nuestros, a nuestros, a nuestros países pero yo creo que debería de resolverse que está siendo actualmente una competición a ver quién gana en el liderazgo mundial y esa cuerda en algún momento se puede tensar por algo inesperado y producir una catástrofe de, de proporciones ya desmesuradas. Y habría que hacer un pacto con él, dividir eh, Polonia, como ha dicho, como ha dicho Rafa. Una parte para los rusos, otra parte un protectorado, otra parte para, para Polonia y resolver este asunto porque no, no beneficia. Benef... ¿Sabes a lo que beneficia? Beneficia a la destrucción de la Unión Europea y a dar un golpe, pero en la mesa, al tablón, al tablón mm. internacional. ¿Me piensas que España se debería salir de la Unión Europea y de la OTAN? Eh, vamos a ver. Mmm así tajante así tajante no yo lo que primero intentaría influir en el desarrollo de una estrategia de salida a los asuntos tan, tan fuertes que tenemos planteados y, y, y que los países recuperen la defensa de sus intereses, eh, de sus intereses nacionales y ya están abriendo ya está hay un bloque de países de la Unión Europea precisamente los que pertenecían al Imperio Austrohúngaro que piensan que, 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 que los llaman, la izquierda los llama populistas, no, no, no son populistas, es la defensa de los intereses nacionales por encima de organizaciones supranacionales que están dirigidas por una élite y que les importa un huevo la ciudadanía y lo que pase eh, y las y las y las de Caín, que pase el ciudadano. Entonces, en esa primera instancia eh, haríamos, eh, diríamos, esta estrategia y, y, y este informe de acomodamiento de, de salida con los retoques necesarios y eso lo plantearíamos en las, en las instituciones europeas y si ya no se lograra mm, de esa forma, pues, pues mucho me temo que, que sí. Mm. ¿Es cierto los rumores que hay que dicen que eh, la élite globalista ha decidido quitar de en medio ya a Pedro Sánchez? Bueno, mmm, yo tengo contactos con cierta élite globalista. A mí, porque le resulta interesante eh, ver el, el, mis pensamientos, los pensamientos de, de nuestro grupo, pero... Me da la sensación de que sí. Me da la sensación que ya ha cumplido un papel, que ya pudiera tener su acomodo en algún sitio de la, de la Unión Europea. Y me da, me da la sensación de que sí. De que, de que el relevo que ellos hubieran puesto sería, sería Feijó. ¿Piensas que Feijó mmm, lo haría? Algo mejor sería un Rajoy o sería un Rajoy segunda parte. Quiere decir, yo solo me dedico a la eh, economía. Quiere decir, Rajoy fue el hombre que más poder ha tenido en España y lo, y lo tiró por la borda todo. ¿Qué piensas que sería el papel de Rajoy? De Fijó. De, de Fijó. Perdón, sí, de, de Fijó. Creo que sería una persona, diríamos, como la antesala, como un intermedio que colaría mejor, tú ten en cuenta que la Unión Europea ya está en suspensión de pagos y aquí hay que tomar una serie de medidas. El, el presidente actual dice, bueno, pues yo ya me lavo las manos, esto es así, que venga otro y, 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 y no va a poder arreglar toda la deuda y todo lo que tiene de, las, de, las anteriores, de los anteriores gobiernos. Y a mí, a mí personalmente y familiarmente, me gustaría que arreglaran los temas monetarios, porque hay, hay en la ciudadanía un ambiente en el ámbito empresarial que ya se han ido muchas familias eh, que pueden, se han ido de España, que la gente está sacando eh, su dinero de España, tienen miedo de un corralito, tienen miedo porque como hace decretos así por la manga de que haga un decreto incluso que vaya más allá del fondo de garantía de depósitos de las cuentas corrientes. Entonces, si a mí, a mí te lo digo personalmente y supongo que a muchos empresarios garantiza garantiza a este presidente que pudiera entrar, garantiza cierta estabilidad económica y luego ya ir corrigiendo pues eh, todas las cosas. Ah, y otra cosa, que a lo mejor a mí no me afecta porque no soy pensionista, pero es que también se habla de una reducción de las pensiones de un 30% o un 40%. Entonces, si a mí me garantizaran, más o menos sería eso, pero a lo mejor se podría añadir cualquier otra cosa, pues yo podría dar eh, eh, un poco carta blanca carta blanca a, a este señor a mí no me gusta porque forma parte de la misma línea de, del sistema pero bueno mmm, porque también eh, si gobernara vox saltaría a la izquierda a la calle y esto sería un polvorín en términos de seguridad no os quiero ni contar el, polverín, el polvorín que sería incluso con atentados terroristas porque Jalearían mucho las calles. ¿O qué se creen ustedes que es la Marcha Verde con militares disfrazados, con grandes móviles y tal? Y son militares, eh, son militares marroquíes. Perdón. Habla de de revuelta, de posible revuelta que no espera en otoño. Eh, habrá revuelta, habrá revuelta en, la, en, la, eh, en las calles y si la eh, hubiera, ¿qué nivel de violencia piensas que se usará? Bueno, ellos son magos de manejar uh, a los movimientos sociales y a los sindicatos. Aquí el país está, ya lo sabes, muy comprado. Muy comprado las subvenciones de los 400 euros, las subvenciones de 1000 euros, o sea, no saben cómo comprar, cómo comprar. Y, y, pero claro, si se llega a situaciones límite, que es el escenario que parece ser que va a venir con el tema de, con el tema de, de la luz, que ya hay muchos restaurantes, por ejemplo cuyas facturas de luz supera a los, a, los, a, los, a los beneficios o solo da para pagar los costes sociales, estamos en una situación realmente insostenible. Luego, otro dato interesante es que lo, el precio de los alimentos ha subido un 2,83. Un 2,83. Pero de verdad, les conozco hace mucho tiempo, son expertos en manejar. Todos estos, estos movimientos para hacer cosas que al final lo, vuelvan, lo vuelven a, a, a tapar. Tendremos que estar muy pendientes de lo que va a, a decir eh, Rafael Ortiz, que es el que realmente el artífice. Que maneja esos escenarios remotos, porque el escenario remoto es un complemento a la información de lo que nosotros vamos viendo en los escenarios inmediatos, en el cara a cara, o, los o el escenario mediato, mediato, que es lo que nosotros eh, eh, vemos por los, por los medios de, de comunicación. Pero desde luego, mmm, esas, esas claves las tiene Rafael Ortiz. ¿Cuánto es, crees una, que se devalúa? De Sí, hasta, ¿hasta cuánto crees que se devaluará la moneda por la inflación? ¿Quiere decir? Eh, sabemos que la inflación ha llegado a un 10%. ¿Cuánto calculas tú que subirá más? Lo están intentando controlar con el tema de las decisiones del Banco Central eh, Europeo, con el tema de la, de la subida de, de tipos. Lo que va a hacer es, es contraer más eh, la economía. Yo no sé qué estimaciones tienen ellos de subida de, de la inflación, pero, pero bueno, ya, ya está, está 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 galopante. Yo no sé qué tope. Yo no sé qué tope. Hasta el punto, hasta ese punto que ya lo que he dicho antes, esos dos escenarios que ya salte por los aires la Unión Europea. ¿Crees que la Unión Europea está acabada? Eh... Como yo la concibo y como yo la visualicé hace muchos años, tonta de mí, porque claro, me, me estaba mezclada siempre con los oficialistas y también me llevó la red eurociudadana a ver las instituciones europeas, y yo me acuerdo que llegué al Parlamento Europeo, que, 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 que por entonces recuerdo que vi a Berlusconi por ahí paseando, y, y cerré los ojos y me imaginé un tercio, no sé, podría ser más un tercio de, de parlamentarios que eran ciudadanos de a pie, ciudadanos de a pie para la defensa de los intereses de la agricultura, de la industria, del comercio minorista, es decir, una democracia, una democracia directa. Todo y, y todo lo que no sea, todo lo que no sea eso, se ha demostrado que está um, vendido a los lobbies y vendido a las élites. Mm. ¿Tendremos corralito, María Luisa? Yo espero, eh, espero que no, pero de alguna forma ya existe ese corralito, de alguna forma, ¿no? Y yo creo que, que, que con la ley de la seguridad nacional, que tanto se habla en la, en la resistencia, tienen capacidad, tienen un, unas manos libres para, para hacer lo que quieran. Pero si me están escuchando los oficialistas. Que echen marcha atrás. Que el pueblo está harto, está harto de que le tomen el pelo, está harto de verse arruinado, está harto de la restricción de libertades. Estamos hartos de que no haya seguridad jurídica. Que eso es muy grave también. Eh, bueno, eh, ¿cómo se le derrota al nuevo orden mundial? Se le derrota. Creando una corporación, eh, que al principio no sería una corporación, sería una unión de un mínimo de 15 personas con una mínima financiación, corporación para la libertad. El movimiento de ciudadanos libres creándose en células de supervivencia, uniéndose unos a otros, estableciendo núcleos de poder, células de supervivencia para lo que se necesite. Para la defensa jurídica, para la defensa médica, para la defensa de nuestra seguridad, para la contrainteligencia, para, para eh, personas necesitadas que, que necesiten alimento o cobijo, en fin, células de supervivencia. Y después, a pocos, a pocos, a pocos, irse construyendo esas células a nivel, a nivel eh, nacional, a nivel provincial, luego a nivel eh, nacional y luego, como va a pasar en otros países, las mismas características y tenemos relaciones con lo que pudiera estar pasando, por ejemplo, en, en República Checa o en Polonia o en Francia o en Inglaterra, pues ya establecer interrelaciones y crear esa corporación. De signo contrario a la organización globalista e imperialista de datos. Pero Bien. con otra agenda, por supuesto. Una agenda diseñada por la corporación que tiene sus orígenes, sus raíces, en los escenarios remotos. Pero de... cuando, habla, sí, cuando está hablando de células de supervivencia, ¿te refieres a la hermandad española? Hay mucha gente que no le gusta, yo he sondeado a algunas personas, hay mucha gente que no le gusta el tema de la, no lo sé por qué, a mí me da igual el nombre si se llama hermandad. Si tú, que tienes 200 seguidores, tú me traes a la hermandad, me da igual el nombre que la, que la pongas. Si a mí no me importan los nombres, si yo no tengo intereses personales nada más que la defensa de mi familia y su porvenir. Porque lo primero que tenemos que hacer, y hablo serio a la resistencia, es sobrevivir. En un activismo que no te deja sobrevivir, no podemos afrontar un activismo mayor. Lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir en estas circunstancias adversas y apocalípticas. Y una vez que sobrevivimos y que tomamos las decisiones en el escenario inmediato para sobrevivir, eso nos da coraje y nos da fuerza para unirnos a unos a otros. Bueno, eh, hay, yo cuando presenté en Córdoba, Hermandad Española, te digo que hay muchas moscas cojoneras aquí. <laughs> Muchísimas y porque claro. esto y porque lo otro, y por qué no, sí. y por qué no le ponemos el marindad sueca, digo yo, o africana, o yo qué sé, tío, chico. Sí. Eh, en fin, eh, muchísimas. Son moscas cojoneras, real, realmente, incluso que no hay que hacerle mucho caso, incluso gente ya que llega un punto en que dice, no hay que hacerle caso porque si no es que te vuelven majareta. Por eso, por eso hay que empezar 15 personas comprometidas y una mínima financiación con un proyecto conjunto. Y a partir de ahí, el ejemplo, el avance del grupo, el modelo se podrá extrapolar a otros. Pero tampoco se requiere se requiere mucho, porque no todo el mundo se quiere salvar. No. Ni no. en este escenario... Ni todo el mundo ¿no? quiere ser español. ¿Eh? Ni todo el mundo quiere ser español, ni todo el mundo a su tierra, ni nada de eso. Exacto. Hay gente que le da igual. Exacto. ¿Me pues, entiendes? Yo, yo lo tengo muy claro, porque desde que yo estoy con Rafael, mmm, he podido verificar que hemos mandado informes a, a muchos sitios muy importantes. Y el contenido de esos informes, uno de ellos me acuerdo, porque claro, como yo tenía tantos contactos, Buah, tú no te preocupes, que hay aquí un problema muy gordo en Libia, saca al, al, a la embajada, al número uno de, de Libia. Y he podido verificar que se cumple que se cumple y que son buenos análisis. No. Buenos análisis de, de interpretación. Y, y, y claro, tiene unas claves. Y yo lo que estoy deseosa es que llegue un momento, porque a mí me encanta, sobre todo las fuentes de información alternativas, estas fuentes especiales, a mí siempre me han apasionado. De hecho, mis primeros inicios ahí en el, en el centro era porque yo manejaba... Otro tipo de fuentes, pero fuentes también un poco, un poco especiales. Pero estas me han alucinado porque es el liberacionismo. O sea, el don que Dios nos ha dado, el libre albedrío, la conciencia y el alma puesta a la protección individual y familiar para hacer buenos análisis de cualquier cosa de la vida cotidiana y luego a más para ayudar. A, 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 a nuestro país, a los que se quieran ayudar. A los que se quieran ayudar. ¿Qué tendría que pasar en este país para que la gente saliera a la calle a luchar por sus libertades? Somos, o, son, ¿O no se puede hacer nada porque los españoles somos unos tragacionistas de AUPA? Bueno, la gente está muy despierta. Lo que pasa, lo que he dicho al principio, no tiene esa sensación. Yo creo que el ciudadano español todavía necesita un poco de, ¿cómo lo diría yo? Primero es un desafío, es una revolución interior. Yo como esa revolución interior eh, ya, la tengo, ya la tengo superada de quitar los egos y de una conciencia, diríamos, de, 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 de comunidad, pues yo no tengo ni, 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 ni celos ni envidias ni nada, pero el español de por sí es muy orgulloso, ah, porque yo he creado esto y porque yo dirijo esto y porque yo no sé qué. Y claro, eso nos hace fracasar. Si a eso le unes la infiltración que hay, que no se sabe qué están manejando en el otro lado, pues al final es, es una, una lucha entre, entre patio de vecinos. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues mira, mmm, un detonante. Eh, un detonante fuerte, una crisis migratoria muy fuerte, eh, atentados terroristas, eh, algo, algo muy significativo que se viera ya la desgracia de, de, de los españoles, pero de una forma tremenda, algo, algo gordo que nos uniera a todos en conciencia un poco española. porque tenemos un enemigo. Y está en Madrid, que es el gobierno, quiere decir, es, son, quiere decir, es, un, es un enemigo común, ¿no? Quiere decir, eh, esos los españoles, muchos todavía no lo identifican, cree que, bueno, que, que están ahí para ayudarnos, ¿no? Y, y no se dan cuenta que realmente tenemos un enemigo común, que son los políticos, quiere decir, son, son los políticos que nos están traicionando, y de una forma dolosa, ¿no?, no es que nos traicionen pues, porque no sepan, los pobres han nacido tontitos ni nada de eso, sino que lo están haciendo de una forma dolosa. Quiere decir, nos están, están entregando la nación, nos están entregando. ¿eh? En, en este arco parlamentario, porque mucha gente, eh, primero, yo me acuerdo cuando mucha gente se ilusionó con Podemos. Podemos, ahora todo el mundo la tira por el suelo, pero yo me acuerdo que a Podemos al principio los votantes de derecha. No votaba gente de derecha incluso. Eh, y ahora la gente está encandilada con Vox. ¿Cómo ve a esta formación? Y si hay alguna esperanza dentro del espectro político actual, sí. o no, o no existe nada dentro del bueno, régimen del 78. Hemos estado analizando la, la salida de Macarena Olona, eh, que no tuvo buen resultado en Andalucía, que la llevaron ahí, según dicen. Eh, algunos eh, comentaristas como el señor eh, Centeno, que la llevaron ahí para quitársela de encima porque era una mujer eh, muy valiosa, y, y que luego ella quería venir a Madrid, no la dejaban venir a Madrid, no pudo montar su equipo, no la dejaban hablar de aspectos económicos y, y políticos importantes para hacer un debate realmente de oposición, y entonces parece ser... Mmm, que ella se fue de ahí como una operación de inteligencia, se fue a hacer el, el camino de, de, Galicia, de, de Santiago, de, de visita al santo, y luego volver con más fuerza en ese liderazgo, bien a, al Partido Vos o bien para crear algo, algo, algo nuevo. Seguimos estando huérfanos de un movimiento político que no sea clasista, que sea integrador que no se den puñetazos unos a otros, que no tengan, es que es una nueva política y ese movimiento eh, político no 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 ha salido, es un movimiento puro 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 ciudadano no ha salido, pero para que ese movimiento puro ciudadano salga, sus líderes tienen que tener ese carisma, ese carisma y todavía se ven vos pues cierto elitismo, cierto eh, algunos dicen incluso que, que, que hace ese paripé que no quiere ganar, por lo que he comentado antes, porque se incendiarían las calles, porque como mmm, les, les han tildado de, de, extrema, de extrema derecha, pues eh, incluso que, que estarían aposta mmm, en ese en ese papel en ese papel eh, segundo. Si ellos se perfilan en un movimiento puro ciudadano, nadie les puede atacar de ser de extrema derecha. Porque no, lo, porque no lo serían, no lo serían en ningún aspecto, pero deberían de reformularse ellos mismos qué movimientos son de verdad y cómo son percibidos por la, por la ciudadanía. Entonces, cuidado, cuidado, que en esas grandes convulsiones sociales que dicen que se esperan, pudiera salir algo. No sé con quién, pero pudiera salir algo. ¿Con Macarena o Lona? No lo sé, no lo sé, pero que tendría que ser integrador y tendría que ser muy muy de base, lo que lo que lo que quería podemos y que luego, mira, mira, mira. ¿Existe salvación dentro del régimen del 78 o no? En este régimen hay que derribarlo. Este der hay que derribarlo. Con no. todos <laughs> con todos mis respetos, señorías, tenemos que pasar a una nueva etapa, pero una nueva etapa que sea pacífica, que no sea violenta. Tenemos que dar cabida al desaguisado que ya se ha hecho en, en, en Cataluña y que muchas comunidades autónomas seguirán, seguirán la estela de la catalana. Será una España diferente, pero para nosotros, los miembros de la corporación... Eh, nosotros podemos aportar sinergias a ese nuevo movimiento político que surgiera en, en, en España, eh, precisamente para que no los tilden, dotarles de una estrategia, de una operativa y de una táctica, para que no les tilden de, de, de populistas y para que realmente sea eh, la España en la, en la que soñamos. Una España en libertad, una España en prosperidad en un avance tecnológico que esté para servir al pueblo y no al revés, en unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que estén a la defensa de los, de los, intereses, de los intereses españoles, en unos servicios de inteligencia que tengan la información precisa para actuar con las mejores posibilidades de éxito en cada momento, tanto dentro de España, con otros países y con otras comunidades de inteligencia, que seamos un ejemplo para el mundo y no que seamos todo lo contrario. ¿Cómo ve el papel de Felipe VI? Bueno, vamos a ver. Yo fui invitada con el Club Diálogos para la Democracia, ahí en, en, en visita de todos los miembros del club, de la directiva, al Club Diálogos. Y me acuerdo que le pegué un speech entre Oriente Medio, no sé qué, no sé cuántos, y se me acerca a mí y me dice: Hombre, María Luisa, qué espíritu tan, tan guerrero tienes. Claro, por entonces ni había salido la agenda 2030, ni había salido nada de eso. Pero voy a ir ahora al tiempo más cercano. Estuve en la Fundación Estamos Independiente. Hablando de Felipe VI, que se acercó a, 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 a ti para saludarte. Eh. No, no, es que estábamos con él. Si sí, yo tengo fotos ah. con él, pero esto fue cuando yo estaba en el Club Diálogos para la Democracia. Vale. Lo último que he vivido ha sido una jornada que ha realizado la Fundación Independiente en el Club Financiero Génova y ahí estaban pues, los asesores, los que habían sido los asesores de, de don Juan Carlos y todo esto. Y entonces levanto la mano y digo que la monarquía que tendría que adaptarse pues, a, los, a los escenarios que están viviendo los españoles. A la crisis migratoria, a la crisis eh, económica, a, a toda la crisis de un posible ataque nuclear a algún país europeo, que la monarquía no se podía quedar indemne y que tenía que estar más cercana a la, a la ciudadanía. Y por tanto, no lo dije allí, eh, pedí, después mandé eh, esta, estas cuestiones, las mandé a la Fundación Independiente para que las, se las hicieran llegar a, 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 a su majestad. Y, y, no, y no me contestaron, pero también te puedo decir que mucho tiempo atrás eh, los informes que, que, que le mandábamos, hablo en plural, eh, eran, eran, eran comunicados. Y si tuviera la ocasión, por ejemplo, si creáramos esta corporación y le diéramos ya un cuerpo, que lo tenemos todo planificado, nada más que cuando llegue el momento saldremos más, más a la luz con todo. Eh, volvería, volvería porque la monarquía necesita, eh, si quiere seguir, una, una remodelación eh, profunda. Bueno, yo creo, pienso que eh, no existe ¿Quiere, esperanza quiere ni ni una... Si quiere eh, seguir, que sabemos que española, la hija menos, que, no va a reinar. En la borbónica, menos. Claro, que va a reinar. Que no, va, no la hija no va que la información que tenemos es que la hija ya no va a reinar ser una figura pues una persona muy preparada haciendo cosas muy interesantes para el mundo pero no va a reinar Hombre, yo te puedo que... decir yo te puedo decir que el propio felipe VI, eso sí lo sé de casi de primera mano se puede decir te, tiene su duda de que su hija re, llegue a reinar un día claro el mismo las tiene o sea el mismo las tiene no lo mismo que Juan Carlos de Borbón no tenía ninguna duda que su hijo reinaría, Felipe VI tiene mucha duda de que su hija reine algún día en España. ¿Quieres que te corrija un poquitito lo de las dudas? Lo sí. sabe. Sabe perfectamente sí. lo que va a pasar. Porque mm. la madre, doña Sofía, maneja fuentes de información también. Mm. De otro estilo, pero las maneja. Mm. Lo cual sería un alivio para nosotros, ¿no? Porque parece que una monarquía subordinada a la corona británica, la borbónica, ¿no? Eh, sí, eso lo he visto yo que lo, que, lo has, que, lo has, que lo has manejado. Yo creo que, que el, el, el glamour, no lo digo por, 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 por el rey, ¿no? Porque el rey lo lleva de cuna desde que nació, ¿no? Pero tú me entiendes. El pertenecer a, a, a la orden del Toisón de Oro, el ir con todo, con todo el boato y con toda esa gente también vestida, con esas coronas, esos brillantes, el pertenecer a la club, a la, al, club de, al club de élite, y no se dan cuenta que, que lo que tú dices para, para nosotros es un protectorado marroquí. Que eso es otro de los asuntos que habría que resolver. Sí, porque yo, yo siempre he pensado, viendo esa subordinación, porque yo sé que Juan Carlos de Borbón siempre ha tenido mucho miedo de lo que pensara la reina de Inglaterra de él. Siempre, siempre. Y siempre ha usado, ha intentado usar a, a la reina Sofía de alguna manera para calmar los ánimos, porque ellos son familia, fin sí, sí, al final. Sí, sí, lo sé. Son todos familia. Uh -huh. y decir, y, y se ha visto claramente, se ha notado claramente esa sub, subordinación de. de de la corona española a, a la británica. Y siempre he dicho, siempre he dicho que para recuperar Gibraltar, curiosamente, no tendríamos que enfrentarnos a Inglaterra, sino que teníamos que sacar a los Borbones del trono. ¿Eh? Pues claro, con los, borbones, con los Borbones nunca íbamos, porque son primos hermanos prácticamente de, de los británicos y que con ellos nunca vamos a hacer nada. ¿entiendes? De hecho, se ha perdido una oportunidad histórica de recuperar Gibraltar cuando Gran Bretaña salió de la Unión Europea, el tema del Brexit. Y la reina de Inglaterra llamó a Juan Carlos de Borbón, la reina de Inglaterra llamó a Felipe VI, hijo mío, y se lo apañaron de alguna manera. Que teniendo las llaves para, para, para expulsar de alguna vez, para llegar a un acuerdo con los británicos sobre ese tema, se dejó escapar esa oportunidad histórica, absolutamente. ¿eh? Y eso fueron conversaciones a nivel de jefatura de Estado, no fueron conversaciones a nivel de presidencia del gobierno. ¿eh? Fueron entre Felipe VI y Isabel II. Y ahí se vio claramente la subordinación. La subordinación. ¿eh? O sea, Por eso dicen que es, que es la reina, la reina de reinas, la que ha muerto. Sí, 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 sí. De Le digo que, que Juan Carlos de Borbón enviaba muchas veces a la reina Sofía a calmar los ánimos de Isabel II, porque son primas. Es que son primas. Es que Felipe VI es su sobrino. Es que sí. no nos enteramos. Felipe VI es sobrino de Isabel II, ya fallecida. Mm. Pero es su sobrino, es su tía. Mm. Su, es, es, es su tía. Mm. Y además de sangre, no política, de sangre. De sangre. Pero no, no solamente la subordinación esa que tú dices, sino que también anda muy medido y muy comedido para que no le mueva la silla eh, los gobernantes actuales. Mm. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Muy, sí. Muy, 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 hace un seguidismo. Muy fuerte y, 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 y para que no interpreten ni una palabra, es una persona muy, muy, muy parca en palabras. Yo no sí. sé si más adelante cogerá, cogerá esa fuerza. Esa fuerza a veces te la da una información, diríamos, certera de que vas a triunfar con esa posición, esa orientación que estás dando de los asuntos. Y a lo mejor no tiene esa información certera que es la que te da la fuerza. Mm. Eh, ahora mismo, aparte de los británicos, ¿no? que se ha visto claramente la subordinación, vamos, yo lo veo claramente, eh, ahora mismo el enemigo político-militar más importante que tenemos está en Marruecos, en el ritmo James VI. Está en Marruecos y está a ver qué pasa con, con Argelia, mm, Sobre todo, sobre todo eso, sobre mm. todo eso. Argelia está maniobrando también Rusia, Rusia detrás, pero el mayor enemigo que tiene España mmm, ni siquiera es tanto eso, sino la ruina y la pobreza y la esclavitud. Los traidores internos, ¿no? Exacto. El mayor Exacto. enemigo que tenemos. Exacto. Me estoy de acuerdo en eso, que el mayor enemigo que tenemos son los traidores internos. Si, Entre logramos, ellos los panches, evidentemente, si lográramos es superar eso... ¿Nos comíamos el mundo? Sí, sí. Efectivamente, habría que echar, pues tú fíjate, habría que echar, pues cambiar el régimen completo y echar a todos los que hay ahora. Y por eso no es cuestión de un partido político, pienso yo, sino que habría que echar desde la jefatura del Estado hasta, vamos, políticos, todos fuera. Es decir, no, no están sirviendo al pueblo, sirven otros intereses que no son los de la nación. Es, que es clarísimo, es clarísimo. Pero superado, por ejemplo, la traición interna más que evidente a la nación, eh, ¿cómo se debería de ser nuestra política ante Marruecos? ¿Ante Marruecos? Sí. Pues no, de no bajarnos los pantalones. Es que no te puedes dejar chantajear. Es que no sé si sabes mmm, que el rey marroquí se fue a París y se emborrachó. Y entonces luego salieron esas, no sé si salieron esas fotografías, borracho en París. Sí. Y sí salieron, el servicio, sí. ¿eh? Sí salieron, sí. Sí, y el servicio de inteligencia español estaba muy enfadado porque habían salido esas fotografías. ¿Por qué estaba enfadado? Porque, porque no quería utilizar esas fotografías para devolverle el chantaje. Vale. Devolverle el chantaje, entonces, pues, eso eh, sí, sí. en los tiempos en los que yo estaba, la amenaza mmm, bastante gra grande era la de Rusia y algunos países eh, soviéticos, vamos a ver. Yo ahora, pues, no, 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 no estoy por ahí, pero a ver cómo queda todo esto, porque aquí hay muchos oligarcas rusos. Mm. Sí, pero antes ten en cuenta, eh, María Luisa, cuando tú hablas de aquellos tiempos que era oficialista. Yo era oficialista. <laughs> claro, entonces claro, entonces claro, siendo oficialista, pues claro, el mayor enemigo es Rusia, está claro. Eh, ¿Crees que yo considero que hombre que ahora Rusia podría ser un gran aliado de España? Yo siempre pienso que España nunca debía de haber abandonado su posición de, ne de neutralidad, una posición histórica que decir la guerra europea a nosotros ni nos va ni nos vienen ni nos va ni nos viene, nosotros tenemos nuestro propio bloque, que podríamos hacerlo, nuestra propia Commonwealth, digámoslo así, nuestra propia historia con los países, junto con Portugal y con los países iberoamericanos, quiere decir, y que a nosotros la guerra europea ni nos va ni nos viene, quiere decir, esos intereses no son los nuestros, esa es mi opinión. No, no, y neutrales. No, no. Y, ne no, no. Y, ne y neutrales, sin llevarnos mal con nadie, pero tampoco, quiere decir, es que no son nuestras guerras, si es que eso... Pero mira, desde que se hubo una unanimidad en todos los países de lo que estaba pasando en el 2020, esa rapidez de los acontecimientos, esa mmm, invisible pero que nosotros veíamos destrucción solapada de la cultura occidental y la, y la raza blanca eh, y, 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 y la rapidez con la que sucedían los acontecimientos que en otras épocas hubieran pasado en décadas, eso no se puede explicar por un escenario eh, inmediato o un escenario mediato de fuentes, informes y tal y tal. Eso reside todo lo que está pasando en las fuentes de información que provienen del escenario remoto, que están siendo, repito, manejadas por dos grupos eh, contrapuestos, que esto es una lucha ancestral, que el apocalipsis actual viene de la lucha ancestral entre el colectivismo con independencia de creencia y, y la ideología y el liberacionismo, el que defiende la libertad individual, el libre albedrío, el alma y la, y la, y la conciencia. Y, y eso, ese es en el debate, en el debate en el, en el que estamos y el debate que hay que superar ese debate y esa, y esa y ese modo de vida que hay que superar para que no sucumbamos frente al colectivismo y al comunismo esa es una de las razones que yo integré y por eso empecé a hacer charlas con el nuevo estado federal de china cuyo líder se llama steve bannon y que quiere que sea reconocido como el estado en el exilio de la lucha frente a, la, a, a los líderes del Partido Comunista Chino, a esa facción que es completamente corrupta y que está, eh, diríamos, infiltrada en muchas empresas, organizaciones, sí. incluso en el FBI americano. Y en la... Bueno, ¿sabes que Steve Bannon fue detenido ayer, antes de ayer, perdón? Todo el rusian, eh, todo forma parte de, de ese complot porque Trump, que nos gustará cosas más y cosas menos, el grupo MAGA, eh, representa esa lucha frente al gobierno, al pantano, al gobierno eh, profundo. Y no quieren eh, que salga porque daría mucha luz y equilibrio al, al mundo. Sí. Bueno, María Luisa, no sé si nos ha quedado alguna cosita en el tintero. Yo creo no sé que si, no. si tiene algo que decir, que a lo mejor es un tema que no hayamos tocado, pero yo pienso que la entrevista ha sido bastante amplia, ¿no? Hemos tocado todos los temas nacionales, internacionales. Yo pienso que los que estamos aquí tenemos la idea muy clara de, de cómo debería de ser otra cosa es que, en fin, que la gente despierte. Y un mensaje final, un mensaje final para las personas que te van a ver, que van a ser miles. Vale. Eh, vamos a ver, ya no hay opciones políticas, señores y señoras. No hay opciones ni siquiera eh, con, la, con esta oposición. Ahora hay que salvarse de forma individual, creando esas células de, de supervivencia, eh, que se ayuden unas a otras y que constituyan unidades de poder que luego vayan siendo más grandes. Con una, con una estructura y una agenda completamente eh, diferente a la agenda imperialista y globalista de las élites eh, de Davos, que tenemos todo preparado y planificado, que lo iremos sacando en el momento, en el momento adecuado, eh, que estamos aquí para, para, para ayudarles, para que no pierdan la, la esperanza. Para que tengan claro en qué, qué, qué dirección van a tomar y que hay una esperanza, que esta corporación que hunde sus raíces en el escenario remoto está actuando de forma discreta, pero, pero está actuando contundentemente, y queremos iremos sacando eh, poco a poco eh, la información e iremos hablando y darando y dando todas, todas las todas las, las claves. No. Una pregunta que dice que no quieren arma nuclear para España, sí o no. ¿Cómo? ¿Cómo? Repite esa pregunta. Arma nuclear para España, sí o no. ¿Qué, ¿En qué sentido arma nuclear? Bomba atómica, para España. Sí o ¿Para no? que nosotros hagamos una bomba atómica? Sí. ¿Para que fabriquemos una bomba atómica? Sí. Para que la ¿Es tengamos. una pregunta? Sí, sí. Una pregunta de la gente. Eso. ¿Onda, sí. madre. Uf, bueno. Sí, ¿Sí o no? A, a, a mí no me gusta. A mí no me gusta en absoluto. Yo me gustaría utilizar, si fuera una líder social o política, el, el poder blando, pero ese poder blando infalible que no hay quien lo aguante con su fortaleza. Hmm. Yo en ese aspecto, fíjate que no estoy de acuerdo contigo. Yo lo tengo clarísimo. O sea, bomba, por supuesto que sí. Por supuesto que bueno, sí. a ver si te van a llamar los de la defensa. <risa> <risa> No lo creo, Ahora te no lo llaman. llaman, vente con nosotros, que tú defiendes él. Vente con nosotros. Hombre, claro, es que, es que eso es algo de, tan de cajón. Es que si no tienes eso, no tienes poder, no tienes influencia, no tienes nada. España se quedó en un país de segunda división. Eh, la, el, el armamento nuclear tiene, tiene la capacidad, de aunque sea un país muy pequeñito, tiene la capacidad de hablar de, de, de tú, a, 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 mm, tú pues, a las grandes potencias como Estados Unidos, como, como Rusia... ¿Entiendes? Porque en definitiva tiene el mismo poder que ellos, aunque seas pequeño, pero te ha igualado en poder. Y dejaríamos de ser un país satélite para tener una política propia. Es sobre todo lo que nos daría. Pero independencia, no soberanía, no para usarla, no en el sentido de usarla, sino que nos daría independencia, soberanía y tener una política propia y dejar de ser un país satélite como lo somos ahora. No, no lo basaría ahora, pero, pero bueno. Ah, ah, ahí está. No lo basaría ahora en, en, lo que, en lo que, si yo tuviera que hacer algo, en lo que haría. <laughs> Creo que hay cosas más inmediatas y más importantes. Hombre, más importante eh, echar a los traidores. Lo más importante, yo considero, echar a los traidores y que no gobiernen más en este país. Muchas gracias, María Luisa. Gracias a todos. Por, un saludo, nos vemos. Eh, me voy a quedar, adiós, hasta adiós. Luego. No, no, me quedo cinco minutos para. Para despedir, bueno, pues ya lo habéis visto, María Luisa Fernández, analista de inteligencia. Para muchos de vosotros la primera vez, algunos la conocería algunos sí si la conocía A mí me ha resultado muy interesante la conversación, aunque el 95% se puede decir que estoy de acuerdo de con, con, con ella. Lo del armamento atómico, evidentemente, no, de todas maneras vosotros ya lo conocéis. O sea, yo no tengo ninguna duda que España, desde luego, sí. Sí, o quiere decir, si tú quieres influir en el mundo y ser una potencia y que el mundo avance, tienes que tener lo último y lo mejor en todos los aspectos, incluso en el militar. Y por supuesto, pues, el armamento nuclear te da independencia, soberanía, hablar de al mismo nivel a grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como te da eh, la capacidad de tener una política propia, no dejar de ser un satélite, evidentemente. Eh, en fin ni punto de comparación. Que España, eh, con el asegurero blanco, renunció a la bomba atómica y estamos como estamos, que es un país segundón que no cuenta, ¿eh? y prácticamente colonizado por, el, por, por la masonería internacional. Señores, este es el canal de Pedro Rosillo, espero que haya gustado. María Luisa Fernández, analista de inteligencia, esta es nuestra España, para esto hemos quedado, y aquí que lo seguiré contando. Gracias y hasta la próxima.